yang pertama. Tampoco creo yo que les moleste tanto. A ver los de la carroza, hombre. A ver si alguno va a bajar a ver si no me aguanta. ¿Has visto la peli de que no va a llegar? No, no disparaba. Este acto solemne será presidido por el Teniente General Jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey, excelentísimo señor don Antonio de la Corte García. Mientras recibir los honores que por ordenanza le corresponden y las novedades del jefe de la parada, pasará revista a la formación.
teniente general. ¿Dónde te bebes tanta? Ah, vale. ¿Está tanta? ¿Está la da? ¿Está la da? La mía sí. La de ella, papá. La voy a dar a la papá. La voy a beber. Una parada militar que encierra a lo largo de su secuencia los actos institucionales con más arraigo y tradición en nuestra unidad y en las Fuerzas Armadas. Con esta parada militar se finalizarán oficialmente todas las actividades que la Guardia Real ha llevado a cabo en la provincia de Valladolid a lo largo de esta semana. Actividades que han permitido a todos sus componentes, desde el coronel jefe hasta el más joven de sus guardias reales, conocer en profundidad esta maravillosa tierra que con tanto cariño y hospitalidad ha acogido a nuestra unidad. Tan solo destacar que hoy, cerrando la formación, se integra una tribuna ocupada por vallisoletanos. A continuación, el coronel jefe de la Guardia Real, ilustrísimo señor don Ramón Álvarez de Toledo, Álvarez de Guilla, dirigirá una locución. Excelentísimo señor delegado del Gobierno, alcalde de Valladolid, y general, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares que hoy nos acompañan, señoras y señores oficiales, suboficiales, guardias reales y caballeros cadetes y alumnos de la Academia de Caballería, ciudadanos de Valladolid. Todos los años, la Guardia Real realiza un ejercicio de una semana de duración en alguna de las provincias de nuestra querida España, sirviéndole no solo de instrucción, sino también para mantener un estrecho contacto y convivencia con la población civil, poder dar a conocer esta unidad explicando sus funciones y cometidos. Nuestra misión consiste en apoyar a Su Majestad el Rey en cuantas actividades se deriven del ejercicio de sus funciones como jefe del Estado. Le proporcionamos la seguridad en su palacio de residencia, rendimos los honores correspondientes tanto a Su Majestad y su Real Familia como a los jefes de Estado extranjeros en su visita a España, y les proporcionamos escolta solemne y todos los apoyos administrativos y logísticos que se necesiten. Alcalde, en nombre de toda la Guardia Real, le aseguro que supone para nosotros un honor, como heredero que somos de la Guardia de Felipe II, poder formar en esta plaza mayor que él mismo diseñara tras el gran incendio que sufrió esta ciudad 2 años después que su corte se trasladara a Madrid. Primera plaza de estructura regular en España y que, como decía la ordenanza de la época, deberá ser de largo 1,5 veces y su ancho, porque de esta manera es mejor para las fiestas de a caballo y cualquier otra que se haya de hacer. Es un honor formar en esta ciudad de Valladolid, nombrada ciudad cortesana en 1808 por Alfonso VIII y convirtiéndose en centro cultural de Castilla, sede del reinado de María Molina, lugar de residencia de Cervantes, Quevedo y Góngora, sitio escogido por los reyes católicos para celebrar su boda de forma secreta, lugar de reconocimiento a Carlos I como rey de Castilla y Aragón, y cuna de Felipe IV en el Palacio Real, 78 años después de nacimiento en el Palacio de Pimentel de su abuelo, el rey viejo en el decir de entonces, y que la proporcionara ser capital del imperio en el que no se ponía el sol. Durante esta semana hemos recorrido en moto, a pie o a caballo, toda la provincia vallisoletana. Nos hemos empapado de su historia, provincia de castillos, como de la Mota, lugar de residencia de la reina Juana, fortaleza artillera más avanzada de Europa en esa época. El de Íscar, donde Alfonso XI mandó a justiciar al alcaide y al señor de la fortaleza por haberle impedido entrar al castillo mientras practicaba la caza.
o el de Portillo, lugar de prisión de don Álvaro de Luna, desde donde partió para ser decapitado en esta misma plaza. Hemos pernoctado al amparo de las murallas de Urueña, fortificada en el siglo XIII por Alfonso VIII, a ser territorio de litigio entre Castilla y León. Nuestros alabarderos han hecho honor a su nombre, alojándose estos días en la Peña Más Fiel. Y así fue como proclamó a Peña Fiel el conde Sancho García, tras derrotar allí a los árabes en los primeros siglos de la Reconquista. Y en sus largos recorridos a pie por la provincia, han recordado su viejo aforismo de «Ancha es Castilla», y les han atraído sus destellos dorados de cereal harinero y sus paisajes callados en los que solo se escucha el sonido del viento, compuesto de cielo y un horizonte que escapa a nuestra mirada. Como diría Miguel Delibes, esta Castilla árida y desamueblada es la Castilla espectacular precisamente por la carencia de ornato, por la falta de espectáculo. La Compañía Montero de Espinosa, representante del Ejército de Tierra, ha convivido con los ciudadanos de Cigales, lugar del pacto entre Juan II y los famosos infantes de Aragón citados en las coplas de Jorge Manrique. Como expertos escaladores que son, han revivido el asalto del capitán comunero Juan Padilla al castillo de Torrelobatón y han recorrido con pequeñas patrullas los montes Torozos del norte de la provincia, lugar de encuentro entre Felipe II y su hermano Juan de Austria, llegando a pernoctar en un total de 24 pueblos. La compañía que representa la Armada y que toma el nombre de Mar Océano, en recuerdo del tercio más antiguo del mundo, habiendo sido alojada en Traspinedo, ha recorrido con sus embarcaciones todo el paso del río Duero por la provincia, conviviendo en sus ratos libres con los pobladores de su ribera y, cómo no, dando buena cuenta de la riqueza de sus vinos. No olvidemos que esta zona es la única en el mundo con 5 denominaciones de origen. Plus Ultra recibe el nombre de la compañía que representa al Ejército del Aire, en recuerdo de la hazaña efectuada por 3 pilotos militares en los años 20 de cruzar por primera vez el Atlántico. Acampados en Sardón de Duero, monte bajo de Encinas, han reconocido toda la zona por tierra y por aire, tras el salto paracaidista que realizaron en Villanubla. Un equipo de nuestra sección de guías de perros ha efectuado exhibiciones del aislamiento de los mismos, maniobras de seguridad y combate, paso de obstáculos y detección de drogas y explosivos. Desde Tudela del Duero, Villa Real, desde la época de Alfonso X el Sabio, ha partido la sección de motos para llevar a cabo sus recorridos con sus Harley Davidson y las todoterreno por toda la provincia. Y más al sur, en Pedraja de San Esteban, ha acampado la Batería Real con sus caballos de tiro hispano-bretón, recorriendo toda la zona boscosa de Pinares. El Escuadrón de Escolta Real, compuesto de 130 caballos de pura raza española, que proporciona la escolta a sus majestades los reyes en los actos más solemnes y a los embajadores en su día de presentación de cartas credenciales, fue creado durante el reinado de Isabel II. Estos días han estado alojados en la ciudad que viera morir a su antepasada el mismo nombre, la reina católica de Castilla. Mi agradecimiento desde esta tribuna al alcalde de Medina del Campo por su hospitalidad con nuestros jinetes y sus caballos, y por haber permitido, junto con la alcaldesa de Tordesillas, llevar a cabo las exhibiciones de la unidad que se han efectuado estos días. Agradecimiento que se añade a todos los alcaldes de los pueblos donde se han alojado todas las unidades de esta Guardia Real, y a las Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Municipal por su constante apoyo. Así como a sus conciudadanos que con tanto cariño nos han tratado. Nos vamos con el convencimiento de que hemos cumplido con los objetivos propuestos, con el recuerdo inolvidable y una convivencia muy cercana con la sociedad vallisoletana. El lema de la Guardia Real es al servicio de la corona. Y el servicio a la corona es la historia de Valladolid.
vosotros. Ceder la bandera que ha estado ondeando estos días en esta plaza al alcalde de Valladolid como representante de todos sus ciudadanos, sirviéndoles de recuerdo de nuestra estancia en esta provincia. Teniente coronel, jefe de la agrupación, manda firmes. Guardias reales, ciudadanos de Valladolid, desde esta histórica Plaza Mayor, a escasos metros de donde falleciera Cristóbal Colón, que no pudo rendir cuentas de su último viaje al Nuevo Mundo ante Isabel la Católica, poniendo como testigo al conde de Ansúrez, cuya estatua nos preside y supo cumplir con rectitud la misión encomendada por su rey de fundar esta ciudad. Y con la mirada puesta en nuestra bandera, en la que guardias reales y vallesoletanos nos reconocemos como hermanos de sangre, por tener un pasado común, cargado de lealtad a la corona y a España, y en la que vemos reflejado el amor a nuestra patria, gritad conmigo: ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva Valladolid! ¡Viva! Seguidamente se va a proceder al arriado de la bandera nacional. Con la realización de este arriado, tal y como se hace a diario en todos y cada uno de nuestros acuartelamientos, al concluir la jornada, se quiere significar la finalización de las actividades que la Guardia Real ha realizado en la provincia de Valladolid. Artículo 18 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. La bandera de España y el himno nacional merecen el máximo respeto y veneración. La institución militar es la encargada de la custodia, honores y defensa de la bandera como símbolo de la patria y de su unidad.